Muy buenas, bichos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V. Estáis viendo el humo, estáis viendo este serrín que cae del aserradero, este fantasma. Si os acordáis ya de hace muchos, muchos vídeos de GTA V, cuando lo subí hace mucho, mucho tiempo. Pues sí, hoy os traigo un vídeo, un poco, pues una recopilación de algunas cosas que he grabado. Por cierto, una de las novedades más eh, notorias de esta nueva entrega eh, de GTA V remasterizada, pues es el humo. Eh, lo estáis viendo que hay un montón de humo por todos los lados, y aquí en el aserradero este que no está fantasma, simplemente lo he puesto así porque si os acordáis lo subí hace mucho tiempo. Pues eh, hay un montón de humo, pero no solo en el aserradero, sino que en muchos lugares. Por cierto, aquí aterricé con el helicóptero, también eh, estáis viendo cómo se ve en primera persona. ¿Y por qué traigo este vídeo? Pues nada, simplemente quería dar la bienvenida con este vídeo al nuevo GTA V que ha salido remasterizado. Esta mañana he hecho un directo. Eh, no mucha gente lo ha visto porque era muy pronto en España, entonces no creo que mucha gente lo haya visto. Y ahí está el lugar de los hippies, donde se supone que está la señal wow. También se ve al fondo las antenas muy coloridas, por cierto. Como veis, eh, ahora mismo pues, el detalle renderizado es más grande que el del actual. O sea, perdonad que el de la anterior generación. Y todo se ve mucho mejor. Eh, y en este vídeo, pues quería enseñaros un poquito algunas cosas que he grabado. Para que vierais cómo se ve. Y enseñaros, pues. Eh, cómo se ve. Eh, prácticamente. Las cosas nuevas que han metido. Iré subiendo los vídeos de las cosas que hayan metido poco a poco. No quiero subir el primer día todo. Porque si no, ya no tiene gracia. O sea, si subo hoy todo, ya que subo mañana. Entonces, quiero subir las cosas despacio. Eh, me gustaría que vosotros me pusierais en los comentarios cosas que os gustaría que subiera. Eh, porque hay cosas seguramente que no conozca del juego. Y aquí estáis viendo pues con la avioneta acrobática, también cómo se mueve el joystick de la avioneta. Este es un detalle que me gustó mucho y es que aquí vi los colores de las luces y se reflejaban muy bien y quedaba muy guay. Y lo grabé pues porque me llamó la atención y aquí vamos a ver al dodo, ¿Os acordáis del dodo, no? De anteriores episodios cuando se acaba la información de GTA V. Por fin, por fin conocemos al señor dodo. Este es el dodo, luego lo veréis en acción, pero tiene muy buena pinta y mola bastante, aunque corre poco y es un poco... Trasto porque si giras muy rápido se cae. Pero tiene muy buena pinta y muy buena utilidad. También subí al tren a ver si se podía conducir en esta nueva entrega. Bueno, nueva entrega cuando me refiero a nueva entrega, me refiero a GTA 5 remasterizado para que me entendáis, ¿no? Pero simplemente podemos matar al hombre este y no podemos hacer nada. Hay algo que no entiendo y es que a veces podemos apuntar con el arma eh, entero y otras veces solamente apunta como hasta la mitad. No sé cómo se hace eso, pero bueno, aquí intenté destruirle a ver si se paraba, pero no se paraba. Y estamos con el centorno. Eh, ¿Os acordáis que también hace tiempo os dije, acordaros cómo era el centorno por dentro? Que estaba todo pixelado, eh, lo del velocímetro también estaba pixelado. Y amigos, ha cambiado por fin mirar cómo es. Eh, tampoco es que sea súper detallado a la millonésima parte, pero está bastante bien, mejor que antes. Entonces, eh, también lo que me gustaría enseñaros es que se ven los chivatos del... Del panel de control, ahí como veis está el freno de mano puesto, sale lo del freno de mano puesto, y cuando le damos a las luces, pues también sale el chivato de las luces, el de las luces cortas y el de las luces largas. No hay intermitentes, no hay intermitentes. No los busquéis porque no hay intermitentes. Y ahora vamos a ver un poco el centorno. Porque también se le pueden poner, eh, no solo a este, sino a los demás coches también. Los neones, que son las luces que lleva debajo del coche. Estas que hay aquí, se pueden poner de diferente manera. Entonces yo le puse todas y le puse las de color verde. Porque son las que mejor quedaban. Luego lo veréis un poco de noche para que veáis cómo se aprecia mejor. Ya que de día pues, se ve bastante claro. Y entonces se ve un poco mal. También vine a las antenas del desierto a ver si había algo. Esto lo subiré poco a poco porque puede dar que hablar, ¿no? Por cierto, eh, si veis que cuando me pongo en primera persona se ve como muy naranja, es que hay una cosa que es un detalle que tengo que contarle. Eh, a mí lo he averiguado por mi propio pie, o sea que nadie me lo ha dicho ni lo he leído en ningún sitio, y es que si nos ponemos gafas, el cristal de esas gafas va a hacer una especie de filtro. Entonces si ponemos unas gafas naranjas, se va a ver naranja. Y aquí diréis, Marcos, ¿no te, que te estrellas? ¿Que te estrellas? ¿Sube? ¿Que te estrellas? Pues no. ¿Sabéis por qué no me estrello? Porque, queridos compañeros, os presento... Al dodo en acción. Sí, esto es lo que hace el dodo. Yo creo que ya lo sabíais, pero bueno, por si no lo sabíais. El dodo es este avión hidroavioneta. Pues que puede aterrizar en el agua y despegar. Hombre, eh, pues si aterriza y no despega, es un mal avión. Y también intenté estrellarme a ver si podía probar la resistividad de los flotadores que lleva la avioneta. Porque si me meto muy rápido al agua, igual digo, igual te metes dentro del agua y ya no flota. Pero lo probé y no sé, me choqué aquí contra el agua y no pasaba nada. O sea, no se sé, hundía el avión, o sea, como que volvía a salir a la superficie. Y, hombre, si igual vengo muy rápido, seguramente explote y me meta. Y, queridos amigos, estamos sobrevolando la secta altruista de los viejos verdes. También un vídeo mítico del canal para los que seáis bastante. Bastantes antiguos ya en el canal pues lo conoceréis También el humo, eh, os estáis fijando que en casi todas las cosas que chimeneas han puesto humo Porque se supone que en esta generación pues las consolas son más potentes Y también estáis viendo un poco el bosque, la hierba que decían que iban a poner, mayor vegetación La verdad es que yo sí que lo noto que está mejor hecho los árboles el, no sé, el bosque... no sé, mola más, es como más real, le da un ambiente más real La vegetación que hay, las copas de los pinos están como más llenas de, de las hojas Estas de los pinos, las pugas... No sé, lo veo un poco todo mejor, ¿no? Por cierto, estas plantas que hay aquí en el agua, no sé si estaban antes, a mí no me suena, yo creo que no estaban. Y estuve buscando a ver si estaban eh, los, las orcas, los delfines, eh, como, sabí, como sabíais, pues había orcas asesinas de estas, tiburones, pero no sé si solo están en el modo campaña, porque he leído que solo estaban en el modo campaña, entonces, no sé, es un poco... Mierda porque se supone que la gente juega más al online que al campaña. Por cierto, aquí se ve un poco morado el filtro porque llevaba gafas moradas. Entonces, me, si me podéis confirmar si esto solamente se ve en el modo campaña, me lo podéis poner en los comentarios porque molaría que estuvieran los animales en el online. Y aquí estaba acechando a una víctima con el hacha, que es un arma que han metido nueva también. Estaba detrás del coche y ese hombre se estaba haciendo un selfie o algo. Y dije, yo también quiero salir en el selfie. Me arrimé por aquí y entonces... Te dije... Hola. Bueno, en realidad se me fue un poco la mano, pero no quería. Yo solo quería hacer un selfie, pero de repente se me fue la mano, sin querer. Y por cierto, aquí estamos con el cohete radiactivo, este que cuando nos acercamos oímos como la radiación, esta del típico aparato, y también la sangre que se queda pegada al martillo. Por cierto, la sangre de los coches es mucho más real que antes. También podéis apreciar eh, el humito que sale debajo del cohete este, que se supone que es un cohete de adorno, pero aquí sale humo. No sé si es un cohete de adorno porque sale humo, no lo sabemos, pero sale humito. Y este vídeo, pues, era una especie de recopilación de cosas que grabo esta mañana eh, después de hacer el directo. Llevo unos días que hago muchos directos, y la verdad, antes no hacía ninguno y ahora miles. Y de repente el tío este se ha quedado aquí como levantado y digo, a morir. Estaba muerto, pero no quería morir. Y las granadas se parecen bastante a las del Far Cry 3, por lo menos. Eh, al 4 todavía no he jugado, lo estoy descargando. Y se sacan así. Y las podemos lanzar y explotan, lógicamente, ¿vale? Está bastante bien la animación. Por si alguien no lo sabía, pues también las granadas hacen animación y mola bastante. Y aquí estaba intentando buscar al Bifoot. Bueno, en realidad no, simplemente estaba por aquí metiéndome como en una ambientación. Eh, no sé, molaría hacer un misterio así porque en primera persona con la luz eh, parece un juego de miedo y no sé, le daría una ambientación bastante mejor para hacer misterios del Bigfoot o de cosas así de miedo. Estaría bastante chulo, además con el hacha, parece que te persigue alguien por el bosque, vas con el hacha y a lo loco. No sé, está bastante interesante. Bueno, pues sí, ya vamos a ir acabando el vídeo, pero antes os tengo que enseñar lo que os he dicho antes, que hemos instalado en el garaje los neones. Como veis, se ven muy brillantes. Parece mi coche que es radiactivo, que acabo de bañarlo en uranio, pero no, son los neones verdes. Si quitamos las luces, se pueden apreciar mejor. Están bastante chulos. Ahí tenemos al fondo al faro, querido faro, y también tenemos por aquí al fantasma, que vamos a ir a verle a continuación, queridos amigos. Si os acordáis, el fantasma desaparecía cuando nos acercábamos. Aquí no es sé de menos y también hace lo mismo. Es básicamente lo mismo, no hace gran cosa diferente. También pone ahí el mismo nombre de Jock o algo así. Y estuve mirando un poco al cielo ahora con el francotirador para ver si encontraba alguna cosa interesante. Eh, pero seguramente metan más parches porque había un momento en el que las texturas no cargaban. Me imagino que serán errores de. de. de... Esto de que acaban de sacar el juego. Y encontré un bug que es que si cogemos el francotirador y apuntamos, eh, el juego detecta como que estás alejándote. Y entonces el fantasma vuelve a, vuelve a aparecer. Por eso aparece ahí. Perdona si no sé hablar, pero es que me trago a veces, ¿vale? De la velocidad que, lo que aumento los vídeos. Intenté disparar a la luna a ver si se hacía más grande, como en el Liberty City. Y ahí encontré la estrella roja. ¿Qué nos querrá decir esta estrella roja? ¿Qué nos querrá decir? Porque solo hay una en todo GTA V. Y yo la encontré de repente ahí aleatoriamente. ¿Será algún misterio? ¿Será que ha explotado la estrella, la luz, diga roja? No sé. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa me la ponéis en los comentarios. Iré subiendo vídeos a lo largo de estos días, porque me está gustando bastante el nuevo GTA V. Y según vayan sacando cosas nuevas o vayan encontrando los coches nuevos que hayan metido y cosas así, pues las iré subiendo. Un like lo agradecería muchísimo en este tipo de vídeos, ya que eh, apoyo siempre viene bien. Y nada, estamos cayendo al vacío. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. Bye. Y recordad que el gusano del desierto viene de sus vacaciones pronto.